Así fue como un tráiler derribó un puente peatonal en la carretera México-Texcoco en la entrada a Cuautlalpan. El evento sucedió la noche de este 8 de noviembre y fue informado por la alcaldesa Sandra Luz Falcón, quien de forma preliminar afirmó que afortunadamente no se reportaban víctimas. Pedimos a todos los automovilistas que se encuentran en la zona a seguir las indicaciones de los elementos de seguridad y vialidad, indicó la presidenta municipal. Para atender la emergencia, en el punto trabajaron personal de Protección Civil y Seguridad Pública de Texcoco. Según primeros reportes, al camión que derribó el puente peatonal se le accionó la grúa de su tolva, por lo que al pasar por este puente generó la caída de la estructura, señalaron autoridades. En el accidente también resultó dañado un taxi, cuyo conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital, informaron autoridades locales.